placer. ¡Dámelo a mi hijo y a mi hija! ¡Ay, carísimo! ¡Mamá, no me hagas así! ¡Yo soy el jefe! ¡No me vas a meter! ¡Me están haciendo daño en la cámara! ¡Dale! Buen día para todos, bienvenidos a Nosotros a la Mañana. Así se llevaban detenido a la persona que asesinó a Maribel Salazar, esta mujer policía que estaba en la estación de subte de Retiro. El maldito destino, que ella siempre trabajaba en la estación Constitución. Ese día decidieron que vaya a Retiro porque faltaba policial y esta persona le sacó su arma reglamentaria y la asesinó. Y así se lo llevaban. Pampa, buen día. Buen día. Esta historia empieza ayer cerca de las 8 de la mañana, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, en Villa Crespo. Estación Malavia, este hombre de apellido Valdés trabajaba muy cerca en un taller textil. Se empieza a sentir mal. Acompañado de su novia decide ir hacia la zona donde vivía él y su familia. La Villa 31. Para eso se toman. Lado. Claro, se toman el subte B en Malavia, hacen combinación en Carlos Pellegrini, línea C, la terminal, Retiro. Sí, señor. Ahí, cuando baja, personal del subte lo nota que está mal, tenía una indisposición, él tenía vómitos y tenía dolores en las piernas. Un hombre del subte le dice: siéntese acá. Descanse. No, estoy bien, no, pero se lo ve mal. Lo ayudan. Lo ayudan. Sí, en todo momento, esto es lo raro, porque lo ayudan. Llaman a un médico y le dicen, lo va a revisar un médico en la camilla. Y en ese momento, él insiste en que se quiere ir. Se acerca a la policía y ahí es donde él, tratando de irse, y la policía y el hombre del subte diciéndole quédese porque no está bien, le saca el arma de la cartuchera que tenía en la cintura y tira por lo menos 4 tiros. Esto es todo declarado por la esposa o pareja, que cuando empiezan los tiros también decidió correr porque lo vio enajenado, sacado. Mata a la policía, en realidad la hiere, hiere a otro hombre trabajador del subte e intenta escapar y es capturado a 100 metros. Bueno, a ver, nos vamos a ir al lugar, el lugar donde sucedió este hecho lamentable. Ahí está Santi, nuestro compañero en el móvil, en la estación de subte, ahí de Retiro. Santi, ¿cómo estás? Buen día. Santi, ¿nos escuchás? Hola, sí, ahora los escucho, Pollo. Bien. ¿Cómo estás? Estamos, bueno, en el subte, justo acá en el lugar donde fueron los hechos. Sepan la dificultad por ahí porque está bien, no pasa nada. Aquí en el subte con el tema de la señal, por eso no lo escuchaba bien, Pollo. Pero bueno, fíjense, acá todavía están las marcas de lo que fue luego la investigación policial, ¿no? Fíjense, mira, les voy a mostrar algunas marcas en el piso de donde se encontraron los casquillos, ¿no? Fíjense, allí hay una. Ahora les vamos a apañar hacia la izquierda. Hay otra ahí cerquita de la pared. Otra marca de donde se encontraron justamente los pedazos de los proyectiles. Mirá, por acá, Pollo, hay más. Fíjense, otro aquí en el piso, otra marca. Otro impacto de bala aquí en esta pared. La verdad que una locura lo que pasó a eso de las 11 de la mañana ayer aquí en la estación Retiro de la línea C, que está funcionando. Eso vamos a mostrarles, que los trenes están funcionando, o sea, los subtes están funcionando porque ayer hubo un paro. Los metrodelegados tomaron la decisión de parar, pero ahora están funcionando todas las líneas. Y fíjate, Pollo, que vamos a hacer la reconstrucción del hecho. Sí, y déjame agregar, Santi, mientras hacemos la reconstrucción, déjame agregar, porque los metrodelegados venían pidiendo una reunión hace tiempo por la seguridad y hoy a las 11 tienen reunión, una reunión que estaba pautada, sí. Imagínense con lo sucedido. Dale, sigamos recreando lo que pasó, el momento y cómo se escapó esta persona. Sí. Bueno, se escapa por acá, por este pasillo donde estoy yo ahora, sale corriendo. Todo lo que estamos reconstruyendo y que el Pampa también estaba contando es también en parte, más allá de los testigos, de una testigo fundamental que es la del atacante. Acá es donde él... Miren, esposa, acá hay otra, claro, la mujer. Acá hay otra marca. Otra marca más me encuentro aquí. Pero ¿por qué, Santi? ¿No? Para, te hago una pregunta. Y Pampa, sí, puede ayudar, pero vos estás ahí.
impacta en el momento, la mata. Después, ¿por qué? ¿Hay un tiroteo? Sí. ¿Por qué sigue disparando contra nadie si la mujer no ofreció resistencia? No se entiende. ¿Por qué hay un casquillo a los 50 metros? ¿Y por qué saca el arma y empieza a disparar cuando se lo estaba asistiendo, cuando este señor estaba descompuesto? Ya desde ahí... Pero llega hasta ahí, desde donde estaba tirado, hasta ahí, hasta la escalera, llega, eso es lo que no entiendo, no me cuadra. Mirá. En la escalera encuentran el arma. Posiblemente esa marca que mostraba Santi es... Sea, de la, claro, sea donde de la, dejó de la... el arma. Ah. Porque él se descarta, era el arma reglamentaria de Maribel... Y de ahí sale corriendo hacia la zona uno de los hoteles más importantes de la ciudad, más conocidos, que es donde lo detienen. Ahora, a esa altura ya con la policía de la ciudad y la federal también. Y hay que ver cómo estaba, ¿no? Mentalmente, se le van a hacer pericias seguramente, pero no sé si estaba totalmente en sus cabales este hombre, ¿no? Como uno se pregunta desde pareciera la lógica, que no, pero no. Claro. ¿Toxicológicamente? No, pareciera que no. Sí, Santi, vos querías agregar algo. Sí. Agregar, bueno, que recién en la escalera no solamente hay una, sino que hay tres marcas en total. El atacante sale por acá, llega, mira, acá cuando salís te encontrás, mira, vamos a girar la cámara. Sí. Marcucci, vamos a girar la te cámara, perdemos mirá, un para poco, que estamos Santi, justo para que vos sepas. Frente a la torre de los ingleses, ahí está, mira. Llegamos a la salida de esta boca del subte, el atacante se encontró con esta plaza, justo frente a la torre de los ingleses, corrió, atravesó la plaza, y llegó hasta el hotel Sheraton, tan conocido acá de la zona de Retiro, que es donde finalmente ahí lo detienen, en ese lugar, justo frente a la puerta de ese hotel. Mirá, ahí te lo vamos a mostrar. Allí es donde él llega a ser 150 metros, más o menos, desde la boca del subte. O sea, desde el lugar donde atacó y mató a la oficial de la policía, habrá corrido unos 200, 250 metros en total, desde el lugar donde arrancamos recién el móvil hasta donde finalmente lo pueden detener allí en la puerta del hotel, Pollo. Pampa o Santi, cualquiera de los dos, a ver si me puede responder. Respecto a cuántos oficiales había también en el subte, digo, en esta corrida cero. Que hubo. Ah, perdón, que responda yo. Bueno, por eso digo. ¿Y quiénes son los que lo detienen si es que no había otro efectivo policial junto con Maribel? No, había uno solo. Por lo general son binomios. Uh-huh. Por ende se trabaja de a dos. Pero bueno, en el subte no suele ocurrir esto. También hay que decirlo, esto no es un hecho de inseguridad. No, esto no es un hecho de inseguridad. No es un hecho de inseguridad, esto es un hecho aislado. Hay robos, sí, hay pungueos, sí, hay carteristas, sí, pero esto no es un hecho de inseguridad, esto es tal vez un desequilibrado, o tal vez no, porque en realidad, sobre este hombre, más allá de los dos antecedentes que tenía de violencia de género y de resistencia a la autoridad, la policía trataba de ubicarlo desde enero del año pasado para notificarlo de otra causa por amenazas. Ajá. Y tal vez es eso lo que lo puso nervioso. Al ver una policía, dijo, me van a agarrar. Claro, claro. E intentó escapar. Ella había cambiado su turno, digamos, no su